1975 descubro por primera vez en el Museo del Cairo las tablas de los sarcófagos coptos del Fayum, Egipto. Quedo tan impresionado y cautivado que decido adquirir mayores conocimientos de la cera y la encáustica con artesanos de este país, donde trabajan con técnicas muy parecidas de esa época. Posteriormente viajo a la milenaria ciudad fortificada de Suzdal, Rusia, en la cual se encuentran varios monasterios y decenas de iglesias, donde se restauran sus iconos a la encáustica, al temple y al pan de oro. En Asia, concretamente en la ciudad rosa de Jaipur, India, pude visitar a artesanos trabajando las delicadas tablitas de marfil de estilo mogol, y posteriormente en la mítica Katmandú, Nepal. Pude curiosear en talleres donde se confeccionaban las maravillosas telas de los tanka, en ambos casos con técnicas ancestrales.